Alumnos y maestros de la Unidad Académica número 23 de San Jerónimo montaron en la Plaza Central una exposición de figuras de barro de culturas que se asentaron en los municipios de Tecpan, Benito Juárez y Atoyac, a la que llamaron Museo Ameyalitzin, figuras y artículos que fueron prestadas por los habitantes de esta ciudad y que fueron encontradas la mayoría cuando iniciaron la construcción de sus viviendas. La exposición de estas figuras de barro y de piedra forma parte de las actividades culturales dentro del festejo del 40 aniversario de fundación de la Unidad Académica, dijo la responsable de la actividad, Aide Solís, ya que esto fue posible a que muchas de las piezas son propiedad de exalumnos, lo que hizo más fácil que fueran facilitadas con el compromiso de limpiarlas con líquidos especiales para su conservación. La unidad de aprendizaje Historia 1, que es Historia del Estado de Guerrero, tiene precisamente esa intención de dar a conocer a los jóvenes la importancia de conocer nuestras raíces. Por ello, de hecho, en la programación que tiene la Universidad Autónoma de Guerrero, que todos sabemos que es de inclusión social, se convoca a los vecinos, a los familiares de los estudiantes, a que presten sus piezas prehispánicas a raíz de darlas a conocer a la sociedad, pero también con la intención de que estas tengan una limpieza adecuada, se les proporcione un líquido de conservación y que sepan ellos a qué cultura pertenecen. ¿Todas estas piezas, la mayoría, son o fueron encontradas aquí en San Jerónimo? Sí, así es, en sus alrededores, entre Atoyac, Tecpan y San Jerónimo, los tres municipios. ¿Qué influencia es? Tienen la influencia cuitlateca, pero también los vestigios más importantes son de la cultura olmeca. Sabemos que la cultura olmeca no solo tiene sus centros en Veracruz y en Tabasco, sino que hubo asentamientos principalmente en el estado de Guerrero. Muchas veces se alcanzó a dudar si el centro principal sería Guerrero de la cultura olmeca. La mayoría de estas piezas tienen la influencia olmeca y alguna que otra la influencia teotihuacana. A raíz de ahí, pues se asienta una cultura en nuestro territorio, que es la cultura cuitlateca, con esa influencia de los rasgos olmecoides. Maestra, vemos precisamente la conservación tan buena que tienen, sobre todo las vasijas. Sí, claro que sí. Algunas, la unidad académica preparatoria 23 ha tenido la intención de preservarlas todas ellas y las tenemos en un lugar especial. Algunas han sido donadas por los mismos estudiantes al egresar y ya que se sabe que en la institución se van a cuidar y se les va a dar conservación. Profesora, pero tocante a los estudiantes, ¿muestran interés los estudiantes? Claro que sí, precisamente la intención de conocer nuestras raíces en la unidad de aprendizaje Historia 1 que se lleva en primer año es esa, de que ellos muestren interés por conocer su pasado inmediato, historiar su terruño viendo lo importante que es el rescate de nuestras tradiciones y costumbres a través de conocer el pasado prehispánico. Esas caritas como comúnmente le conocemos son deidades. Algunas ellas, tenemos aquí algunas, si me permite. Estas corresponden a una cultura local, se les llamó en la Ciudad de México figurillas estilo San Jerónimo. Nosotros le denominamos que son figurillas cuitlatecas, algunas de ellas le llamamos mujer bonita, si ustedes pueden ver si tienen los senos muy pronunciados, algunas son figurillas de amamantando y penes prehispánicos, el pene con ojos y boca. Sabemos que la mayoría de estas culturas cuitlatecas rendían culto a la fertilidad y por ello el expresar en las figurillas pues el amor a la maternidad y a la fertilidad. Vemos también lo que pudieran ser accesorios que se utilizaron para pelear. Sí, claro que sí. Son hachas prehispánicas y tenemos algunos sellos. Estos son los sellos que era utilizado muy frecuentemente por las culturas locales. ¿Estos sellos solamente eran utilizados por los sacerdotes o por la clase dominante? Hasta el momento se cree que sí, pero se han encontrado gran variedad de ellos en diversidad de tamaños, lo que nos hace dudar de esa primera intención. Las piedras que tiene a su espalda, maestra, ¿son del mismo periodo? ¿Se dedicaban a tallar la piedra de esta manera? Sí, algunos argumentan que pueden ser de periodos posteriores. Las figurillas estilo San Jerónimo se considera que son del periodo preclásico y estas también, las predias prehispánicas. Esta fue encontrada en la unidad académica cuando se dio la construcción de un edificio. Es un pene prehispánico al cual se le ha denominado niño envuelto por quien la encontró, el profesor Anacleto Rabadán y colaboradores.
Vemos precisamente algo muy interesante, esa cara que desafortunadamente está quebrada, maestra, pero que tiene un trabajo bastante interesante. Sí, claro que sí. Al principio, los primeros días cuando se encontró en las comunidades cercanas al Choloa, municipio de Atoyac, se pensaba en los pobladores que era jade. Después cambió de color. Al estar al contacto con la intemperie cambia de color y vemos que no es precisamente una piedra de jade, pero tiene rasgos que no corresponden a la cultura local. Seguramente influencia de algunas otras culturas teotihuacanas o algunas. La pigmentación de la piedra precisamente, ¿podría decirse que es de la región? Sí, sí, precisamente podríamos afirmar que sí, que es de la región. De algunas figurillas de animales nos llama la atención cómo representaron, por ejemplo, aquí tenemos una vaca. Generalmente este tipo de animales seguramente corresponden a un periodo posterior ya a las culturas prehispánicas, debido a que la mayoría de estas piezas pues siempre fueron representadas en otro tipo de animales, no en animal, en ganado, en vacas. Tenemos aquí una pieza muy interesante. Es un dodo. Sabemos que los dodos desaparecieron mucho antes de que empezaran a surgir o a emerger en el México prehispánico las grandes ciudades. ¿Cómo ellos pudieron conocer de un animal prehistórico? Lo desconocemos, pero aquí lo han representado en barro, en esta figurilla, perfectamente pulida, ya no está completa, pero nos llama mucho la atención lo interesante que puede ser. ¿Cómo pudieron conocer de la existencia de estos animales prehistóricos nuestros antepasados? Ahorita esto es un mundo aparte de adentrarse los jóvenes a la cultura de la región. Claro que sí, es muy importante concientizarlos de la importancia de nuestras raíces y sobre todo de la riqueza cultural que tiene nuestro estado, empezando por nuestro terruño. Si no logramos interesarnos en lo más pequeño, interesarlos realmente en lo suyo, pues mucho más difícil va a ser interesarlo en conocer las culturas a nivel nacional. Empezaremos por lo micro, la microhistoria es muy importante. En la exposición se pudieron observar vasijas, figuras de barro con rostros de deidades, principalmente en lo que se refiere a la fertilidad y de cosecha, además piedras talladas con rostros humanos y animales, y en un apartado del improvisado museo se colocaron hachas de piedra que, a decir de la maestra, eran utilizadas para labores propias del campo y en muchas ocasiones como armas para la batalla. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.